Wow, such a privilege to hear those stories of courageous young people who are in such difficult and often dangerous situations. And also encouraging that so many organizations are uniting to support young people in times of crisis. Great stuff. Yeah, great stuff indeed. We are so ready to learn, and the Ready to Learn session had a lot of food for thought. It was fun to hear adolescents from all around the world telling us what their ideal school looks like. And now we've got two coming up. Of course, the first one is Generation Cyberwise, fostering safety for natives. That's highly topical for sure. And that's one that's really close to my heart. I love all things technology. So dial in to that if you want to be a part of the conversation with young voices and experts about building a safer and more supportive online space. Or you could go to the launch of the AHA 2.0 Global Guidance for Accelerated Action for Adolescent Health and Well-being. That's an interactive session to showcase country examples on applying this framework to the local context. And we've also got interesting videos for you from Gavi, the Vaccine Alliance. Did you know that cervical cancer caused over 340,000 deaths in 2020? Now, 90% of those were in low and middle income countries. Now, we can stop this, which is why it's so important that girls get accurate information about the HPV vaccine. And we also have more news from our Spot 1.8 reporter. Take it away, team. Unite! Seeking to eliminate cervical cancer in Sierra Leone. And part of that strategy is vaccination, the HPV vaccine. My name is Karen Nakawala. I'm from Zambia and I was born in a town called Chipata. I'm a cervical cancer survivor myself. So I was diagnosed in 2019 of June. So I was driving back home, I remember, and suddenly it hit me, cancer. This means that I'm dying, and I parked the car on the roadside. It was about 7 p.m. And the first thing that came to my mind was my children. I'm going to die and my children are going to remain alone. And I broke down. I remember I broke down for the longest time. For 3 days, I didn't sleep straight. Like I would wake up, literally see the sunrise, sunset for 3 days. The treatment is very harsh and it takes a lot from you. Even the strongest person, I think at some point, you literally give in to the treatment. And so to get out of that, I think I'm very lucky to be here because there are a lot of women that I saw that died during my journey. I now realize that if we are to eliminate cervical cancer, the HPV is the one sure tool that we have to do it. So the HPV in Zambia was rolled out in 2013. When I started talking to the doctors, they told me that it was met with a lot of resistance. One, because people did not believe in the vaccine, and two, because of what the vaccine was related to, cervical cancer and the sexual part of it.
And so that is when we decided, you know what, yes, we're doing the screening, we're doing the awareness, we're creating demand for people to go and get screening, but I think our fight is trying to get the HPV rolled out successfully and getting the girls that are eligible to get vaccinated. We're losing a lot of women unnecessarily, and I think we shouldn't. We can't lose women to a cancer that can be eliminated and to a cancer that can be prevented. And that is where the HPV vaccine comes in. And we need to push for that to be received by the masses so that they can get their girls vaccinated. Hi, I'm Elizabeth. I'm 21 years old. I'm a computer science student from Namibia. I think my biggest aspiration is always to inspire other people, helping young people know that despite their circumstances, their background, they can achieve anything they want in life. For my friends and I, it's also been a challenge to find job opportunities because due to lack of formal education and work experience. So Yoma is a digital platform for young people to upskill themselves. They can sign up, they can do learning courses, they can do volunteering opportunities where they can impact their local communities. In return, they earn tokens, and these tokens they can redeem on a marketplace for digital and physical goods. By completing the Yoma courses, I was able to add to my CV, which actually helped me to gain some work experience in digital marketing. I see a future where young people will have access to formal education, will have access to gain experience and be able to achieve their personal goals and their career goals with the help of Yoma. Hello everyone, I'm Anuradha Gupta, the president of Global Immunization at the Sabin Vaccine Institute. And I'm so delighted to be with you for this virtual forum. It is indeed exciting to be a part of the enthusiasm and energy that you, the 1.8 billion young people, bring to our global community. This forum is about how you all can force change, accelerate change, shape lives, improve lives, and most importantly, save lives. I can tell you about one more opportunity that you have to do that. It is about preventing the horrific human papilloma virus that leads to cervical cancer among women, but also cancers among men, including head and neck cancer. Unlike other cancers, cervical cancer can be prevented and eventually eliminated. We have a highly effective vaccine that prevents HPV, and we have screening and treatment methods today that detect and remove precancerous lesions much before they develop into cervical cancer that today claims a woman every 90 seconds. These deaths are mostly among younger women, and the tragedy is that though they are preventable, HPV vaccination coverage remains very low. Only 1 in 7 young girls received the vaccine in 2022. HPV vaccine is best taken when you are an adolescent between 9 to 14 years of age. So I would urge you to take agency of your own health. Demand that you get protected by this powerful tool that can prevent HPV cancer and also other HPV-induced cancers. Be your best advocates. Your voice will be important to end cervical cancer that is unnecessarily killing women in the prime of their youth. If we and you don't act now, a woman would die of cervical cancer every 60 seconds by 2040. Don't allow that to happen. Imagine what you, 1.8 billion young people, can do. Thank you. Unite!
Hey, I think we're getting started. So, vamos a empezar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi nombre es Gareth, soy vicepresidente del IMSH. También soy miembro del Consejo de la OMS. Y estoy contento de invitarlos al lanzamiento global del nuevo HAL Guidance. Así que tenemos miembros de diferentes agencias, de diferentes países que van a hablar. Vamos a hablar sobre bienestar de los jóvenes y el rol importante del HAL Guidance. Estoy contento de estar aquí. Yo también trabajé en la actualización de esta directriz, así que estoy aquí para discutirlo. Pero tenemos una, para que lo sepan, tenemos un panel de interacción. Si tienen preguntas, pueden ir al enlace Slido, deben verlo en el chat. Pueden poner las preguntas que tengan y podemos hacerlos a los panelistas al final de la sesión. En Slido podrán votar diferentes preguntas y si ven una pregunta parecida o si cubre el mismo asunto, no tienen que hacerla nuevamente, pueden solamente decir que esta pregunta es importante para ustedes y esperamos también bueno, ir de todos los jóvenes a esta sesión para saber de sus experiencias. Bueno, así que vamos a empezar. Primeramente quisiera presentar a Subti de la Fundación de India, que va a hablar sobre su trabajo. Hola a todos. Yo represento YP Foundation de India y también fui consultora del grupo técnico del AHA, que es la acción para la salud de adolescentes. Y nosotros identificamos prioridades y estrategias de implementación como parte de los desafíos, oportunidades y la necesidad de los adolescentes en sus países. Y esto es un documento de referencia para los tomadores de decisión y los gerentes de proyectos. La idea es monitorear y evaluar los programas de bienestar y salud. Entonces, el acceso es el futuro. Y esto es algo muy importante para nuestro trabajo. Tenemos que invertir en los jóvenes y garantizar que tengan las habilidades y el conocimiento que necesitan para prosperar. Una forma de hacerlo es diseñar la implementación de políticas, programas y servicios que puedan fomentar este esfuerzo. Necesitamos aumentar la participación. Esta alianza es muy importante entre jóvenes y adultos. Ambas partes trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. Y no queremos solamente dar a los jóvenes un asiento, ¿no?, en la discusión. Queremos que tengan una voz real, una oportunidad real para hacer una diferencia, garantizando que tengan las capacidades y el conocimiento que necesitan para ir suministrando capacitaciones y oportunidades de mentoría. Cuando adolescentes y jóvenes participan de forma significativa, van a sentirse más satisfechos con los programas y servicios que reciben y es más probable que alcancen su máximo potencial. Gracias. Hola a todos, soy Ramón. Quisiera hablar sobre una iniciativa interesante que la OMS, MNSH y otros aliados de las Naciones Unidas y otros jóvenes del mundo han trabajado. A ver, que suenan los tambores. Es una segunda edición de la Acción Acelerada Global para la Salud de Adolescentes. Ese es algo muy importante, porque este documento fue escrito por expertos técnicos y fueron informados por jóvenes en todos los pasos para ver cómo que los gobiernos van a responder a las necesidades y oportunidades de los jóvenes con relación a la salud y bienestar. Shariva. Gracias, Ramón. Antes de avanzar, quisiera recordarles de los hechos. Hay 1.8 mil millones de jóvenes en todo el mundo. 1.2 mil millones son adolescentes entre 10 y 19 años. Y bueno, no hay programas de bienestar y salud
centrados en los adolescentes. Así que la pregunta es, ¿por qué no vemos más acciones para adolescentes? ¿No, Darshana? Sí, tienes razón. Si los tomadores de decisión se centran en algunos de los problemas de bienestar y salud principales de los adolescentes, construiríamos comunidades más contentas, sanas. Y entonces, ¿cuál es esta nueva edición de el AHA Guidance? Bueno, esta nueva edición, este es un guía paso a paso para los procesos de programas nacionales y regionales. Así que la directriz analiza cuáles son los problemas principales en relación a la salud y bienestar de los jóvenes y identifica las prioridades para el bienestar de los adolescentes y la salud de los adolescentes por medio de una consulta que invita a los jóvenes y adolescentes. Determina también mensajes clave y estrategias y, aún más importante, apoya a los tomadores de decisión para proyectar medidas efectivas y responsabilización. Así que, Reman, ¿qué pueden hacer los jóvenes para garantizar que podamos participar del proceso? Bueno, ¿cómo un joven puedes garantizar que participes? Llamando a los tomadores de decisión que participen en el proceso y que puedan incluir sus preocupaciones en estas discusiones. Muy bien, bueno, espero que están tan animados como yo de escuchar a nuestros colegas. Y creo que lo importante de todo esto es que cuando estamos lanzando esta guía hoy, pero ese es solamente el punto inicial. Así que todos los jóvenes tienen que participar en la implementación también. Bueno, en la agenda tenemos un comentario del director del departamento de la OMS. Anshu es un aliado para los que trabajan con la salud y el bienestar de los jóvenes, así que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Es increíble ser parte de este foro mundial para los adolescentes y lanzamos hoy la segunda edición del AHA en que hemos trabajado en los últimos 2 años. Voy a presentar los destaques y mensajes principales de la segunda edición de este AHA Guidance, que fue actualizado con base en nuevas evidencias. AHA es una respuesta directa a un pedido de la Asamblea Mundial número 68 para abordar los problemas de salud de los jóvenes. Así que tiene un abordaje de una OMS y una Naciones Unidas, ¿no? Y establece estrategias para responder a esos problemas. La primera edición fue construida con el impulso que fue creado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Estrategia Global para Niños, Mujeres y Adolescentes del Secretario General. Y estamos lanzando la segunda edición. ¿Qué es nuevo en esta segunda edición? Nos da datos actualizados sobre la población de adolescentes en todo el mundo. La mortalidad, morbilidad, también resultados de salud seleccionados, riesgo y factores de protección y determinantes de su salud y bienestar. También presenta los desarrollos para medir la salud y bienestar de los adolescentes, centrándonos en las referencias para los jóvenes. También establece las evidencias para saber lo que funciona en el ámbito global. En relación a los avances que hemos visto, hemos lanzado a lo largo de los 5 años varios programas y hay nuevas evidencias que están disponibles con relación a la calidad de atención y también la cobertura universal de salud. Muy bien, esta edición también integró también aprendizajes y casos de estudios de la aplicación de la primera edición de la AHA de muchos países que utilizaron la guía y las directivas para incluir estrategias completas y planos para el bienestar y la salud de los adolescentes. Y también el pensamiento, la idea sobre el bienestar ha evolucionado. Ya hay una estructura para la programación y para la mensuración de los datos
al inglés de ahora se está teniendo una comprensión más completa, más holística, con la implicación de la programación. Y los lockdowns del mundo entero durante la pandemia han afectado el aprendizaje, el desarrollo y bienestar de los adolescentes en todo el mundo. Y por lo tanto, estamos incluyendo a estos adolescentes para poder dar informaciones y para poder desayunar a desarrollar las culturas. Y también esta visión revisada va a enfatizar también dos elementos que los adolescentes y jóvenes cubrieron. Más de 600 adolescentes y jóvenes han identificado la salud mental y acceso a la salud, el comprometimiento y, o, como elementos clave. Eso tiene que ver con un enfoque continuo para un abordaje completo para el reconocimiento de las relaciones entre los resultados y también el valor de la inversión bastante temprano. En los últimos 6 años, los avances políticos y científicos han sido hechos para el bienestar de los adolescentes. Tenemos la regulación del bienestar para los adolescentes, para las agencias de la ONU, que hacen una conexión entre los progresos y también y la atención sin precedentes con relación a la salud de las escuelas. Y también se resaltó que evitar enfermedades economizó 400 millones, $1,000 millones de dólares durante 15 años en los Estados Unidos. Los adolescentes han logrado más visibilidad y el monitoreo del bienestar y la salud está mejorando también. Desde el lanzamiento de la AHA en 2017, la necesidad por tener un abordaje más completo ha sido amplificada en los últimos años. La inversión trae nuevos insights sobre los beneficios de tener un paquete de servicios para el bienestar del adolescente. La declaración política de la cobertura universal de salud ha enfatizado principalmente la cobertura de muchos determinantes de la salud al trabajar intersectorialmente. Eso fue reiterado también en la Asamblea General de la ONU hace algunas semanas. La pandemia ha resaltado la necesidad de tener una respuesta holística a la pandemia que pudiera incluir la totalidad de las necesidades de los adolescentes. Y la Comisión de la ONU ha incluido una política, una narrativa más incluyente, poniendo los niños y los adolescentes en el centro. La iniciativa El Bienestar de los Adolescentes crea una estructura para el bienestar de los adolescentes con 5 dominios interrelacionados. La iniciativa de la promoción de la escuela exige que se ponga esos elementos en el centro de nuestras atenciones. Y la serie de Lancet también fue muy importante, ofreciendo pruebas de la eficacia de un paquete incluyente, completo, con muchas diferentes prioridades. Hasta fines de 2022, las directivas de la AHA han sido utilizadas por muchos países. En África, sudeste, Asia y también las Américas, además de otras regiones. Las directivas fue realmente una estructura muy formativa para poder trabajar con compromisos de diferentes iniciativas de región, como por ejemplo el Programa para África, el Plan de Acción aquí de la OPAS, la estructura regional también para acciones estrategias de la región
mediterránea y también la adaptación de la región europea de la AHA. Las experiencias han demostrado que las directivas podrán ser adaptadas para diferentes niveles del sistema, además de mejorar el involucramiento de la gente con una visión sectorial. AHA manda un día un abordaje bastante sistemático, ofreciendo información sobre los argumentos importantes para invertir en adolescentes, ayuda a identificar las principales causas de salud mental y hace una evaluación y explica cómo crear un programa para adolescentes y también demuestra cómo medir los impactos del programa. Todo tiene que ser hecho con el compromiso y la participación de los adolescentes y ofrece una posibilidad de trabajar en situaciones humanitarias. Y finalmente, los adolescentes no son solamente jóvenes adultos o niños más viejos. El bienestar es más que la ausencia de enfermedad. Significa educación, nutrición, todo, y también un ambiente muy, de mucho apoyo. Soluciones efectivas existen, deberían estar disponibles para cada adolescente. Y con relación a, hay acciones fundamentales con mucho apoyo de los gobiernos. La apropiación de los adolescentes por de las decisiones que afectan su vida es importante. Y el efecto multiplicador entre generaciones resulta de inversiones en el bienestar del adolescente. Equidad significa que cada adolescente cuenta. Gracias por su atención. Me parece que realmente una visión bastante incluyente y completa. Y si yo tuviera que escoger un punto, me parece esta relación entre las partes interesadas. La cuestión de que se discutió en la Asamblea General de la ONU y cómo los jóvenes han participado en el proceso. Escuchamos algunas historias pero ahora vamos a ver los colegas que trabajan en Estados Unidos, además de algunos colegas de agencias de la ONU. Hola, soy la doctora María del Carmen Calle, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Yo trabajo con 6 ministerios de salud, el Ministerio de Salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y estoy sumamente contenta and I'm extremely happy because the global accelerated measures to promote adolescent health, the famous AHA, will be launched. This guide serves to as a guideline for the countries to provide health for adolescents, so their health and well-being is much better. What is my experience? In 2017, when I was General Director of Strategic Interventions in the Ministry of Health and later Deputy Minister of Public Health, we applied this guide and it really did yield results. For this new version, we have also sent our ideas, our comments, and we know very well that this is extremely important to improve policies, programs, projects dedicated to adolescents. The idea is that the approach has to be multisectoral and that we have to recognize that there are different types of adolescents. And obviously, we all have to participate so that the application of this guide, which is the orientation guide, the guideline for all countries, is successful. From the Andean Health Organization, Hipólito Unanue Convention, we promise through our Andean Committee on Adolescence that we will collaborate for the implementation of this guide in Bolivia, Chile, Colombia, and Ecuador, Peru, and Venezuela. We see you soon.
Pakistán es el quinto país de población del mundo. Existe realmente una división muy grande entre los géneros. Y la idea es operacionalizar para los adolescentes. Esto se discutió en el comité en el 2007. El ministro de los servicios del gobierno de Pakistán va a informar las prioridades con muchos talleres para poder determinar las posibilidades de trabajar en conjunto. Hay participaciones importantes con experiencias importantes. También ha presentado los resultados en la área. Y a partir de este proceso, incluyendo voces, el Ministerio de Salud y Coordinación ha aprobado la estrategia de Pakistán. Y se creó un camino para poder crear nuevas políticas para mantener los adolescentes en la agenda. Y hay un paquete esencial de servicios de salud que está en un periodo probatorio. Y hay muchas actividades integradas, principalmente para prevenir la mortalidad materna. Hay un enfoque principalmente en la salud mental de los adolescentes. Y habrá un programa de entrenamiento para poder trabajar diferentes plataformas para trabajar con niñas y niños, como por ejemplo las asociaciones de escuelas nacionales. La idea es tener un futuro próspero. ¿Por qué es importante lidiar con las de acuerdo con los porque hay muchos factores de riesgo que afectan a la población y son de para las políticas. ¿Cuáles fueron los pasos que la decisión legal de la salud mental, además de la regulación sobre el servicio para los adolescentes, como acciones fundamentales, los de salud para jóvenes. En los primarios de salud. Actualmente, los soportes disciplinarios que tienen un psicólogo y una especializada especializado en psicología y que ofrecen un además, hay 77 centros de salud mental en áreas urbanas
y también tenemos vale recalcar que hay y con muchos datos siendo tenemos buenos días, señores y señoras. Yo soy doctor Bonsu, que también trabajo, soy también director general del Departamento de Salud de Tailandia. Hoy yo quisiera hablar sobre una escuela de promoción de la salud. Y de acuerdo con la colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, juntos crearon un proyecto para promocionar la salud de los estudiantes en la escuela. Y esa oportunidad es importante. Queremos mejorar también el conocimiento y también queremos un buen comportamiento y empoderar también las escuelas para dar. Es importante entonces tener una. Guiar bien a los adolescentes en esta dirección. Y tenemos que desarrollar los recursos humanos para el siglo XXI. Y por eso estamos trabajando con un proyecto bastante importante. La importancia del proyecto es la idea de ser lo más completo posible para los niños en Tailandia. Esto está de acuerdo también con los acuerdos colaborativos de 12 ministerios. La idea, las metas son 4H. La idea es trabajar con la cabeza, el corazón, las manos y también la salud. La idea que el proyecto podrá mejorar la escala de la salud mental y física de todos los niños en Tailandia. Muchísimas gracias. Yo soy de la OMS. Yo me llamo Banati. Ya escuchamos muchos testimonios de diferentes países que han compartido su compromiso para la mejoría del bienestar de los adolescentes. Ahora vamos a escuchar de los asociados de la ONU y de muchas agencias diferentes. ¿Y cómo la ONU puede causar estos cambios en sus países? Vamos a empezar con Daniel. Te paso la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí representando la población de la ONU. Y es este lanzamiento de la segunda edición. Estamos en ese desarrollo desde el principio, así que estoy muy contenta de ver esta segunda edición. Dos cosas con relación a la agenda. Para garantizar que los jóvenes puedan prosperar en su camino a ser adultos, ¿no? Tenemos que abordar a la persona de forma completa. Como vamos a cumplir el cumpleaños de 30 años de la CDE, que es el trabajo que es muy importante para este trabajo. Quisiera recordar que los gobiernos del 2024 se comprometieron a poner a los jóvenes en el centro y darle acceso a educación, salud y derechos reproductivos. Y la UNFPA es la agencia dedicada para implementar ese mandato. Y ahora tenemos la estrategia que dice mi vida, mi mundo, mi cuerpo, también es parte de ese marco y es nuestro compromiso
tener un trabajo dedicado completo para los niños. Muchas gracias, Daniel. Ahora le paso la palabra a Linda Kings de WFP. Linda, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Y una vez más, estoy muy contenta de estar aquí, de participar en nombre de la WFP en el lanzamiento de este segundo AHA. Quisiera reconocer mucho trabajo, mucho, bueno, el avance que hemos hecho, pero realmente este problema aún es un desafío promocionar la salud y el bienestar de los jóvenes. Así que tenemos que realmente vincular plataformas y aprovechar las oportunidades. En algunos casos vemos que podemos trabajar con adolescentes con relación a alimentos y nutrición. En situaciones humanitarias podemos invitar a los jóvenes para asegurar que sus hogares puedan tener acceso a alimentos y nutrición, y podemos construir con base en esas conexiones, podemos establecer plataformas para darle también, satisfacer otras necesidades. Esto es algo que es parte de nuestro plan, en nuestra estrategia regional. Entonces, la PMA se compromete en ayudar a los diferentes sistemas y plataformas que nosotros trabajamos para el bienestar y la salud de los adolescentes como parte de nuestra estrategia para estas transiciones locales y de desarrollo humano. Le paso la palabra a Valentina. Gracias, Diana. Bueno, el mandato de la OMS para nuestra agenda está en nuestro mandato para cobertura universal de la salud, porque universal significa universal también en términos de el rango de servicios que serán suministrados. Y en su pregunta, si estamos avanzando en el ámbito local, sí, estamos avanzando. No estamos donde queremos estar, pero todos los países que han usado la primera edición de esta directiva para actualizar el plan de sus adolescentes lo ha hecho de forma muy intensa con los jóvenes desde el principio a fin. Quisiera también reiterar, como dijo nuestro director general, que la falta de avance no es un problema técnico, es un problema político. Y por eso la OMS está trabajando, esforzándose mucho para influenciar el discurso político. Y el último ejemplo es la declaración política de la reunión de alto nivel de la ONU en relación a la cobertura universal de 2020 a 2026, que habla sobre centrarnos en los jóvenes y no dejar nadie atrás para tener servicios de salud que sean integrados a lo largo de toda la vida del joven. Gracias y te devuelvo la palabra. Gracias, Valentina. Ahora tenemos Nancy de UN, de ONU Mujeres, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de ser parte de esta segunda edición y de esta conversación. En la mitad del programa de 2030 tenemos el reconocimiento de nuestras metas, y esto depende del objetivo sostenible 5, que es empoderar a las niñas y mujeres, y tenemos que hacer mucho para alcanzar ese objetivo. Nosotros realmente estamos promoviendo el bienestar de las adolescentes y de las niñas, y estamos haciendo nuestro mejor para garantizar que las niñas y adolescentes y jóvenes puedan acceder a servicios de salud y tener vidas fructíferas. Así que para hacer un cambio de impacto, estamos trabajando en la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y estamos apoyando prácticas de igualdad de género. También estamos luchando contra leyes discriminatorias. Estamos también promocionando presupuestos, trabajando con líderes y nutriendo al liderazgo de las jóvenes y de las mujeres en sí. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Ahora le paso la palabra a Christopher Castle de UNESCO. Christopher, gracias. UNESCO está muy contento de seguir nuestra alianza con AHA para mejorar el bienestar de las jóvenes. Bueno, en UNESCO, nosotros consideramos que la educación es una parte crítica para apoyar la salud y bienestar de los jóvenes. UNESCO estuvo involucrado con otras agencias de la ONU para lanzar un nuevo informe que se llama Listo para Aprender y Prosperar, que fue lanzado este año.
y confirma lo que sabemos, que la salud, la nutrición y el bienestar de los alumnos determina resultados de aprendizaje. Así que los alumnos sanos aprenden mejor. Eso es muy importante. Una cosa que vimos ayer en la cumbre de transformación de la ONU, que muestra cómo los jóvenes tienen que, si ellos pueden liderar, ellos, eso determina cuánto aprendan. Así que cuanto más sanos estén, más van a aprender. Una cosa que vimos el año pasado en la cumbre de educación transformacional, hablamos sobre cómo los tienen que estar en el frente, no tienen que liderar. Tenemos que hacer todo lo que podamos para hacer que estos jóvenes tengan lo que necesitan. Y AJA nos ayuda a hacer eso. La ONU, nosotros ayudamos a promover educación sexual para que puedan tener realmente educación sexual completa de calidad. Y estamos haciendo todo lo posible para alcanzarlo. Gracias. Gracias, Chris. Ahora le pasamos la palabra a Joanna Live de UNICEF. Muchas gracias. Nosotros en UNICEF también estamos muy contentos que AJA 2.0 está siendo lanzado hoy. Y el compromiso de UNICEF con la salud y bienestar de los jóvenes están integrados en 5 áreas principales de nuestro plan estratégico, como parte de nuestro mandato total para garantizar el bienestar de todos los niños, y esto incluye a los adolescentes. Nuestra misión está enfocada en tener programas en diferentes sistemas y sectores para abordar los riesgos, también para impulsar los factores que mejoran el bienestar y la salud de los adolescentes. Y en el centro de nuestro trabajo queremos trabajar con los jóvenes, fortaleciendo la capacitación de adultos que trabajan con adolescentes. Y hemos visto avance en el ámbito regional, global, nacional, con relación a este punto. Y hemos visto un incremento en la participación de adolescentes y en foros de toma de decisión, en consejos escolares, parlamentos juveniles. Y creo que este tipo de participación ha sido una razón clave de por qué hemos visto una mayor integración de las prioridades de los jóvenes en las políticas nacionales, estrategias y presupuestos que impactan su salud y bienestar. Y es muy bueno ver este tipo de énfasis en AJA 2.0, en el rol de los jóvenes. Y eso será algo clave para que podamos mejorar el bienestar y la salud de los adolescentes. Muy bien, le paso ahora la palabra a Salud de UNAIDS o de OXIDA. Quisiera felicitarles por este lanzamiento de la segunda edición de AJA. Estamos muy contentos de poder participar. La Secretaría de ONU SIDA tiene un rol muy importante en el trabajo con los niños, y trabajamos con varias agencias y varios sectores y parece interesadas en varios niveles para garantizar abordaje integral en todas las poblaciones. Y por eso ONU SIDA trabaja con UNESCO, con la ONU Mujeres, para realmente promover una prevención holística de las jóvenes, y también posicionamos la educación secundaria como un camino central para que podamos tener intervenciones para protegerlas contra el SIDA en todos los niveles. Muchas gracias, gracias a los aliados de la ONU que participaron del panel de hoy y por el compromiso continuo para el bienestar de los adolescentes. Le devuelvo la palabra a Gareth.
Entonces nosotros hablamos con varios jóvenes sobre esa política. Perdón, ¿me están escuchando? Creo que desconecté. No, te estábamos escuchando. Ok, entonces nosotros les pedimos opiniones sobre políticas nacionales de educación, preguntamos lo que querían cambiar en esa política, en esas directrices, y nosotros entonces pasamos esos comentarios al gobierno. También hablamos sobre la política de la juventud en India. ¿Cuáles son los cambios que los jóvenes quieren en algunas secciones, en la salud y el bienestar, y cómo sus voces deben ser representadas? Y todas las sugerencias fueron enviadas al gobierno. Así que esas son algunas formas que los jóvenes pueden ser representados o que podemos hacer que sus voces sean oídas. Gracias. Bueno, gracias. Y bueno, como jóvenes tenemos que participar activamente con nuestras agencias, gobiernos, para realmente participar de estas consultas y se oigan nuestras voces. También recolectar los datos que tenemos acceso, ¿no? Y creo que datos es algo muy importante en términos de cómo identificamos las necesidades de los jóvenes. En AHA todo es basado en evidencia. Así que tal vez pudiera preguntarle a la OMS, ¿qué hacemos si hay pocos datos e información con relación al bienestar y salud de los jóvenes en algún país? Bueno, creo que puedo intentar responder esta pregunta. Y esto es algo que enfrentamos cuando vamos a países, pero hay algunas cosas que podemos hacer aún en la ausencia de datos. Realmente hablen con otros sectores y aliados. Van a sorprenderse cuántos datos están disponibles que no se están usando, porque a veces, por ejemplo, un sistema de justicia criminal o un sistema de telecomunicaciones tendrán datos muy importantes para que actuemos y que usemos en el sector de la salud, por ejemplo. Y lo hemos visto en el taller de AHA cuando hicimos la primera edición de AHA Guidance. Cuando juntamos a sectores, las personas empiezan a hablar y encontrar cuáles son los sistemas de gestión de información que hay en otros sectores que pueden ayudar a tener una imagen completa de la salud de los adolescentes. Hay más datos que los muchas veces tenemos en los centros de salud. Así que eso es muy importante, hablar con otros aliados y sectores. Y la segunda cosa es que si no encontramos datos en algunas áreas clave para el bienestar y salud de los adolescentes, miren las estimaciones. Una de nuestras funciones es monitorear las tendencias. Y muchas veces no tenemos datos suficientes de los países, pero nosotros promocionamos estimaciones. ¿Y cuál es una estimación? Es básicamente intentamos ver cuáles podrían ser los niveles de mortalidad, morbilidad en algún país o región y mundialmente también. Así que esto no es algo perfecto, pero es algo que podemos usar para empezar. Nuestro departamento produce y mantiene un portal de datos. Si van a Google, buscan en Google, hay un portal de salud materna y de niños, y se lo ponen en el chat, van a ver, encontrar muchos datos en sus países. Datos sobre comportamientos, estimaciones de mortalidad, morbilidad, así que úsenlo. Y tercero, si no encuentran estimaciones de datos en sus países, usen las estimaciones regionales y globales. Las estimaciones regionales son muy buenas para empezar la discusión en sus países. Porque si, por ejemplo, las condiciones de salud mental es la primera causa de enfermedades en 5 de 6 regiones, es muy probable que sea también una causa importante en su país. Así que esto tal vez no sea útil para el ámbito granular, pero es importante para empezar. Así también tenemos que usar un plan de acción para mejorar el sistema. Y en la próxima oportunidad estaremos en la mejor posición.
Muy bien. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Las preguntas que tengo sobre acciones para gobiernos. Así que tal vez, como representante de la ONU SIDA y otras agencias, ¿hay algún plan, iniciativa que realmente muestra cómo los gobiernos están tomando acción para mejorar el bienestar de los adolescentes? Bueno, tenemos muchos buenos ejemplos de países donde hemos visto participación muy útil, por ejemplo, mecanismos de coordinación entre países, consejos, también en agencias que coordinan esfuerzos contra el SIDA. Y en el ámbito global también, en OSIDA, pero eso no es la regla. La participación de jóvenes o adolescentes ni siempre es algo que está determinado institucionalmente. Así que tenemos que construir nuestras capacidades internas para realmente incluir a más jóvenes. Como bueno, el secretariado de la OSIDA, estamos trabajando en el desarrollo de un marco global para trabajar en el uso sostenible de respuesta al SIDA y queremos compartir entendimiento y conocimiento en el contexto del SIDA y cómo también trabajar con los jóvenes y líderes para responder a esta necesidad. Bueno, muchas gracias y creo que podemos aprender lecciones del liderazgo de la SIDA. Bueno, creo que se va a terminar el tiempo. Muchas gracias a UNICEF, PMA, SIDA, UNESCO, todos los que participaron de nuestra discusión aquí hoy, todos los jóvenes también que están con nosotros. Y finalmente tenemos nuestro mensaje de cierre antes que terminemos. Bueno, jóvenes y tomadores de decisión y todos los que están aquí hoy, hoy estamos recordando la naturaleza esencial de el AHA Guidance. Esto es muy importante para los jóvenes y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante en esta directiva? Es el origen. No solamente surge de los colaborativos de actores globales, pero también viene de la voz de mis colegas, adolescentes y jóvenes que sueñan en un mundo donde todos los jóvenes pueden prosperar. Escuchamos hoy a varios países que nos dan un poco de luz sobre cómo los principios han realmente mejorado las iniciativas de salud regional y también nos muestra cómo necesitamos más compromiso. Así que a los tomadores de decisión quisiera realmente que trabajemos con estos principios y vamos a incluirlos en nuestras agendas, que esto sea no solamente una directiva, pero que sea realmente el camino a la acción. Y a mis colegas y amigos y jóvenes, por favor, sean el cambio que queremos ver. Muchas gracias.